Estamos aquí en el Centro de Servicios de Salud Talcahuano. ¿Cómo está la gente acá? Tenemos una actividad para llamar a la prueba porque no hay otra alternativa. La gente necesita un cambio de constitución y esta es una buena posibilidad para hacerlo. Ya. Votemos a prueba. Nos encontramos aquí, Talcahuano, cuénteme. Bueno, nosotros hoy día tenemos un compromiso moral con la nueva constitución. Creo que los que vivimos y sufrimos para la dictadura nos dimos cuenta que la constitución que se hizo, ¿no es cierto?, en el tiempo de Pinochet, es una constitución que no consagraba los derechos sociales de los seres humanos, la salud, por ejemplo, la educación, y eso es fundamental en esta nueva constitución. Creo que al leerla nos damos cuenta que hoy día sí tenemos que votar a prueba y por eso que hoy día con la agrupación PRAI, desde nuestra agrupación Talcahuano Alejandro Arévalo, estamos aquí en este banderazo para poder hacer un llamado a la gente que sí lea y se intuya lo que significa tener esta nueva constitución, que es una constitución, ¿no es cierto?, redactada en democracia con las personas y no haber hecho entre fusiles y militares constituir una constitución que a nosotros nos dejó sin las necesidades básicas que eran la salud, la educación digna y por sobre todo, ¿no es cierto?, lo que significaba el derecho a la vivienda. ¿Qué cuenta, Tina? Hola, ¿cómo estás? Un saludo. Acá estamos apoyando la prueba que es por lejos la mejor opción para nosotros que vivimos la mano dura de la dictadura. Hoy día tenemos que eliminar esa constitución escrita en dictadura. Necesitamos aprobar, sobre todo las mujeres, tenemos que aprobar esta constitución que está escrita con paridad de género. Es la única en el mundo que se ha escrito en paridad de género. Y el mundo entero nos está mirando hoy día, porque estamos marcando un hito mundial. Así que invito a mis compañeras a levantarse, a apoyar esta moción y ojalá que ganemos el 4 de septiembre. Gracias, compañeros. ¿Cómo está, compañero? Bien, y vamos a estar mejor. El 4 vamos a estar mejor. Queremos un nuevo Chile. Solidario, colectivo, humanitario, donde el ser humano es el centro. Vamos a ganar. Con todo el aparataje que montó la derecha no les va a servir de nada. El pueblo ha hecho más conciencia. En eso estamos. Que la gente entienda cuál es su lado, cuál es su sector, cuál es la raya que tiene, dónde tiene que poner la raya el día 4. Gracias, Mario. ¿Quieres decir algo? Perdón. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo estoy por el apruebo, a toda prueba. Por mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones. Así que, como no soy AC1, estoy al lado del pueblo.